bienvenidos. Los invitamos a compartir un programa dedicado a difundir las tecnologías y herramientas que nos permiten mejorar la gestión y eficiencia de nuestro campo. Ya comienza Campo de Precisión. Estos son los contenidos para nuestro programa de hoy. En Expoagro conocimos las características del nuevo pulverizador M4040 de John Deere con mayor capacidad de tanque. En la muestra revisamos las características y funcionalidades de la nueva serie 6 de fertilizadoras que Fertec lanzó comercialmente. Nos entrevistamos con los amigos de Controlagro y conversamos sobre su nueva computadora multifunción Hexagon. Agro, nos entrevistamos con la gente de John Deere, quienes además de sus innovadoras cosechadoras de la serie 700, presentaban un nuevo pulverizador de la serie 4000, el M4040, con botalón de fibra de carbono. Con ellos nos interiorizamos de las características de este nuevo equipo, que además de una mayor capacidad de tanque y estación meteorológica con total conectividad con el centro de operaciones, también puede utilizar los nuevos picos ExactApply, sobre los que también conversamos. Mi nombre es Franco Lombardo, soy especialista de cosecha y pulverización para John Deere Argentina. Dentro de las novedades que tenemos en los stands, haciendo un poco de resumen, tenemos la serie 700 de cosechadora con inteligencia artificial que nos permite obtener una mayor calidad de grano durante todo el día, lo mismo que el nivel de pérdidas, mantenerlo durante todo el día de forma automática sin que el operador tenga que estar haciendo los ajustes. Y una de las grandes novedades que estamos presentando a mis espaldas es el pulverizador de la serie M4000, el M4040, que es un pulverizador que está pensado específicamente para el rubro de productores grandes y contratistas, en donde nos permite con un tanque de 4.000 litros, que es algo que nos venían pidiendo hace mucho tiempo, tener más autonomía en campo, sobre todo, como decía, para un contratista que a veces la autonomía le es algo diferencial. Viene equipado con un botalón de 36 metros de fibra de carbono, una tecnología que hace muchos años que ya está trabajando en Argentina, con excelente nivel de estabilidad en campo, que es uno de los grandes puntos. Recordemos que la calidad de aplicación obviamente está dada por la presión y el pico, pero primero está dada por el botalón y el nivel de estabilidad que tenga. Y ahí la fibra de carbono es el que mejor parado está en el mercado por su bajo peso y su alta resistencia y muy buena flexibilidad. A la vez es un pulverizador que viene completamente conectado en lo que conocemos del centro de operaciones. No solo permite ver productividades, subir mapas al instante y poder interactuar con el monitor, sino que también nos permite que la estación meteorológica que lleva puesta el pulverizador, que nos da la condición meteorológica en el lugar en donde está el equipo, nos permita a nosotros también mapear esa condición. Es decir, que por ejemplo, podemos conocer si hay mucho más viento de que esperamos, qué hacer, si agregamos más aceite o ponemos más adherente para que esa gota llegue mejor o dure más. Esas son decisiones momentáneas en el momento, sino que además podemos tener decisiones post, como son hacer un mapa de viento, ¿sí? Hacer un mapa de temperatura o un mapa de humedad relativa y con eso tener un antecedente no solo para el campo y para el operador y el productor y el agrónomo que deciden cómo fue esa pulverización, cómo fue la calidad, sino también para quien necesite entender cómo se hizo esa labor que hoy en día medioambientalmente es muy necesario. Tenemos el mapa exacto de cómo se trabajó, cómo fue la temperatura, cómo fue la humedad relativa, de dónde vino el viento y qué velocidad tuvo. Y eso queda todo palmado en un papel o en el centro de operaciones para que haya una claridad con la operación que se está haciendo. Además, el botalón de fibra de carbono, al igual que el M4030, posee el sistema de picos convencionales o el sistema de picos de ExactApply. El sistema de picos de ExactApply tiene una funcionalidad que, además de trabajar con pulso, tiene otros beneficios. El sistema de pulso permite dos grandes cosas. El primero es reducir la deriva, ¿sí? Porque mantenemos la presión constante que nos sale por el pico a pesar de que variemos la velocidad. Entonces mantenemos el tamaño de gota justo. Esto nos permite reducir deriva. No importa si estamos en el centro del lote, si estamos llegando a la cabecera o estamos saliendo de la cabecera. El tamaño de gota queremos que sea el mismo. ¿Por qué? Primero, para no afectar los cultivos de los vecinos o disminuir la calidad.
pero sobre todo para no disminuir la calidad de aplicación. Si no, resulta que los lugares donde nosotros cambiamos las velocidades, donde se nos van de fuera los picos de rango, son los lugares donde menos tratamos el cultivo o la maleza o el insecto que queremos trabajar en ese lote. Este sistema de ExactApply además nos permite otras bondades, como son el cambio manual del pico delantero al pico trasero sin necesidad que el operador, por ejemplo en este caso, cambie ese 76 picos de forma manual, ¿sí? Que lo que sabemos que termina haciendo es que no lo haga, ¿sí? Entonces pierde la versatilidad de los picos. ¿Por qué tenemos una paleta de a lo mejor más de 3.000 picos en el mercado si vamos a usar 5? ¿Sí? Entonces con esto podemos utilizar grandes diferencias. A la vez nos permite el sistema de pulverización continua autoselect o automático, que usa una pastilla que son hermanadas, por ejemplo dos abanicos planos, uno delantero y uno trasero, que están hermanados prácticamente en el rango de un 0.15, un 0.20, un 0.15, un 0.25, y nos permite ir eligiendo automáticamente el pico en base a la presión que va usando el pulverizador. ¿Qué nos permite esto? Que podamos variar la velocidad usando pulverización continua, pero ganemos productividad, ¿sí? Si la condición de viento bajó y queremos aumentar la velocidad, tenemos con qué tirar abajo en el pico y con la presión justa. Nos permite compensación en giro. La compensación en giro es cuando el botalón gira y está pulverizando, poder compensar y que sea una tasa variable, ¿sí? Que la tasa se mantenga en todo el lote y no en el lado lento aumentemos la tasa y en el lado rápido disminuyamos la tasa, ¿sí? Además nos permite el sistema de LED identificar cómo es el patrón de pulverización en la noche, titilar si hay algo electrónico que está fallando y sobre todo entender cuándo se va encendiendo ese corte pico a pico, que es otra gran ventaja que tiene el sistema que nos permite ahorrar más producto. Es decir que se van ingresando a medida que uno va tomando la melga de pulverización, va encendiendo un pico a uno, se va viendo cómo cada luz va encendiendo y nos va delimitando el ingreso a la pulverización. Esto lo que permite es ahorrar muchísimo dinero en producto, pero además que el operador tenga visibilidad en noche específicamente si todos sus picos están trabajando de la mejor manera y lo están haciendo, ¿sí? O no están tapados, por ejemplo. Entonces, el sistema de ExactApply es mucho más que un sistema de pulsos, nos permite hacer más cosas que solo el pulso, ¿sí? Entonces, estas ventajas son un combo muy lindo para amortizar el sistema y poder ahorrarnos para pagarnos rápidamente la tecnología. Gestión de precisión, capacitación con software libre, procesamiento de información, delimitación de ambientes, monitoreo satelital de cultivos. Gestión de precisión. Agricultura de precisión de punta a punta. www.gestiondeprecision.com.ar. En un mundo donde todo cambia, qué importante es encontrar el rumbo. Rumbo Nord, directo al crecimiento. Buenas semillas, buenos negocios. Nord. En solo unos instantes nos volvemos a encontrar para continuar compartiendo Campo de Precisión.